Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y bienvenidos a otro gameplay de vamos a jugar. Bueno, a otro video de este gameplay vamos a jugar Zelda Wind Waker. Ya, bueno, en el video pasado destruimos, masacramos al último de los goblins o lo que sean que estaban manejando las luces. Así que pues ya podemos. Ah, cómo odio que hagan eso. Ya podemos, sin nada de apuro, pues avanzar por esta parte de afuera de la Forsaken Fortress. Y agarrando estos rupees que los voy a necesitar. Ahora que lo pienso, este lugar no está tan grande. No tan grande como parece, al menos. Empujamos esta caja y ya, si me llegan a atrapar otra vez en la cárcel, ya voy a poder llegar hasta arriba, o mínimo hasta este lugar mucho más rápido. Y bueno, sigue la parte de que odio con más fuerza que ninguna otra, donde tenemos que pasar a estos hombres o hombres cerdos. Iba a decir hombre o cerdo, pero no, pues es otro. Entonces, estúpidos, cómo los odio. Ándale, ¿cómo no te vas? Ay, no puede ser. Bien, limpios. Esperemos seguir así en las próximas, porque creo que más adelante hay uno donde paso, donde se intersectan dos, y ese es el más molesto de todos, creo. No recuerdo la verdad. No recuerdo si hay otro aparte de ese. Que ya, aquí. No me voy a. Me quiero pasar de listo y me van a ver. Vamos. Vamos. Bien. Excelente. Y aquí ya no voy a necesitar ese barril, ¿verdad? No, parece que no. Pero vamos a majarnos por aquí y empujar esta basura. Y así vamos a llegar hasta allá arriba. Pues de un solo chingazo, ¿no? De un solo jalón. Creo. Sí, sin tener que meternos por ninguna puerta ni nada de eso. En dado caso de que me agarren, me descubran, que es poco probable. Probable. Hasta las. Bueno, sí, la verdad le metieron bastante empeño al juego. Al otro lado, bien. Vamos a ver la cara del Link. ¿Qué hay por allá? Hay un corazón encima de mí. Genial. Bien, llegamos. Y ahí está nuestra espada. Oh shit.
Kamala. Vamos a destruirte con tu propia espada. Toma. Que se te quite. Uy, un orbe. Oh, genial. Ah, pendiente de la alegría. Ok, vamos a ver qué hay acá adentro. Pero pues ya sabemos qué hay, de hecho. No me acordaba de eso. ¿Qué hay por ahí? Oh, genial. Oh, eso es excelente. Todo mi esfuerzo se va al catre. ¡Hey, Ganon! ¡Vuela, vuela! ¡Uy, genial! Se ve bastante bien. Y sigo diciendo cumplidos porque la verdad sí, se ve muy bien. Tranza. Ya, ahí voy pues, hombre. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Oh, mira, un barco que habla. No estoy sorprendido. Ah, he visto cosas peores. He visto el show de la mujer y el burro. Nada, de hecho no, pero sí sé que existe. Ganon. Simón. Simón, Simón. Simón otra vez. Okay. Un barco que pueda hablar, pero que no tiene una vela. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Windfall Island. ¿Y quieren pelear? ¿Quieren pelear? ¿Buscan problemas? Así me gusta. Y estoy seguro que por aquí hay algo. Ah, solo son unas vasijas. No importante. ¿Qué demonios fue eso? Estoy seguro que sonó algo.
Ok, tengo 76 rupees. Necesito 80. Mínimo. Aquí tenemos 5. Bueno, ya tenemos los 80, pero de todos modos necesito más. Porque soy un cerdo capitalista. Ok. A ver, señora, ¿qué quiere? Sí, qué bonito, no me importa. ¡No! ¡Dinero! Eso me hubiera servido. Sí, qué bueno. Muy interesante. Tengo que rescatar a alguien de la cárcel, pero no recuerdo con quién tengo que hablar primero. Ah, ok, qué bueno. Aléjense. Y la verdad tampoco recuerdo dónde está la cárcel. Voy a tener que pasearme un poco por aquí. No me importa. Ah, okay. Cárcel. ¿Será por aquí tal vez? No. Ah, parece que no. Uy, ¿dónde estoy? ¿Qué es eso? ¿Una tienda? Oh, parece que sí. Oh, no, es el sujeto de la cámara. Ah, como quieras. Muérete. ¿Dónde demonios está esa cárcel? Ya no recuerdo. Ok, él es el sujeto que quiere que libere al otro sujeto de la cárcel. Ahora, si tan solo encontrara la cárcel, todo sería mucho más fácil. Pero la verdad no recuerdo dónde está. Este es un bar de leche. No recuerdo exactamente, tengo vagos recuerdos de que esté por aquí afuera. ¡Ey, discos tú! Estoy bien idiota. Mejor ni le hablo. Ay, no puedo utilizar mi espada. Qué marica. Vamos a ver qué hay por aquí. Ok, aquí está el switch. Este sujeto también se ve bien gay. Siempre me ha parecido bien gay. Desde la primera vez que salió en Majora's Mask, creo. Sí, hombre, el Miiverse y todo eso.
Tingle chart. Okay. ¿Ya me puedo ir? Gracias. Ya, ahora sí. Sí, qué bonito. No me importa. No, abajo. Y bueno, esta cosa. No recuerdo. Aquí hay una. Es como un tipo de laberinto. Y si mal no recuerdo, hay una pieza de corazón. Pero la verdad no. Lo que no recuerdo es cómo llegar hacia ella. Bien. Ahora tal vez a la izquierda. Excelente. Oh, miren, sí lo encontré. Qué genial. No pensé encontrarlo, la verdad. Uy, hay muchos dineros. Sí, respeto por los muertos. Nah, ¿qué es eso? ¿Dónde lo enseñan? Ok, ahí no hay nada. Espero que se hayan fijado en cómo llegar, porque llegué de pura casualidad. Oh no, no es pieza de corazón, es la Pictobox. Básicamente una cámara. Bueno, ahora sí, para ya salirnos de aquí, vamos a... no sé si se alcanza a ver en la esquina, pero se ve como que es de madera el piso. Y eso significa que hay una trampa en la que voy a caer a propósito. Pero bueno, eso va a ser todo por hoy. Uy, ¿qué es esto? Vamos a ver esto. No. Cutting the knot act. Ok. No suelo llevarme mucho con otra gente, menos por internet. Pero bueno, ya que liberamos a Tingle, lo que voy a hacer es... ya voy a grabar el video y a... Digo, a grabar el juego y terminar el video. Así que, pues muchas gracias por ver este video, yo soy Random Mexican Gamer, ojalá les haya gustado, y nos veremos en el próximo. Hasta luego, y pásenla chido, gente.